Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Dead Cells, ¿vale? Lo habíamos dejado. ¿Estamos bien? Sí, vale. Lo habíamos dejado después de un episodio bastante largo. Creo que fue bastante largo, yo lo siento que haya sido tan largo. Pero este juego es difícil parar, ¿vale? Es difícil parar, es un juego que hay que ir bastante deprisa realmente. Y en el episodio anterior, pues me tomé mucho tiempo explicando las cosas. Vamos a ir un poco más deprisa, que tenemos que encontrar otra runa, ¿vale? Hay que encontrar la runa del pisotón. O realmente no sé si hay alguna para trepar paredes, para saltar más alto. No lo sé, tío, porque me hace falta para poder alcanzar otras zonas. ¿Vale? Habíamos llegado bastante lejos, de hecho habíamos llegado al castillo. Ahí nos reventaron porque, bueno, el juego no creáis que es fácil, ¿sabes? A ver, voy a intentar ir lo más deprisa posible, pero intentando explorar todo. Que me parece que es la clave de este videojuego, tío. Porque si no exploras todo, te saltas un montón de mejoras. Y cada una de esas mejoras es súper necesaria para llegar al final, ¿sabes? Acabo de ver una runa, ahora la cojo. Vale. El dinerito es bueno, porque más adelante te puede encontrar objetos que te valen como hasta 30.000. Mira, esta es la runa de teletransporte, me viene bien. Esta es la última que conseguimos, la del teletransporte. Lo necesario de las runas, o lo importante de ellas, es que te permiten acceder a nuevas zonas, ¿vale? No, o sea, nuevas rutas. Joder, serio. Para acceder a nuevos bosses, nuevos planos, nuevas armas. Vamos a ir con la brutalidad. Nuevas runas, ¿vale? Para poder a su vez llegar todavía a nuevas zonas y así sucesivamente, ¿vale? ¿Cuántas runas nuevas hay? No recuerdo. Yo jugaba cuando solo estaba la del teletransporte. Joder. Cuando solo estaba la del teletransporte y la enredadera. No sé si, aparte del pisotón y, les digo, no sé si habrá alguna para saltar más alto o trepar. Habrá alguna más, la verdad. ¿Vale? Voy a seguir mejorando la brutalidad. En los primeros niveles creo que es importante ir a por una sola estadística y luego ya ir variando más que nada para la vida. ¿Vale? Para la vida que ofrecen. Paso de los condenados. No voy a ir por el paso de los condenados, voy a ir por las cloacas, tío. Por aquí. Voy a ir esta vez por las cloacas. Hemos encontrado dos mejoras. A ver si hay alguna runa de estas de suelo, de desafío. Interesa nada, gracias. Madre mía, qué paseo, tío. Los teleportes, estos me salvan la vida, las máquinas de teleport. Aquí no. Esta granada, madre mía, he pinchado granadas, tío. Tenemos dos bombas, vamos a spamearlas. Vale, enredadera. Aquí en la primera run no podíamos acceder, pues no la teníamos. Me podría llevar esto. Bueno, vamos a ir con las granadas. Ya utilizamos la trampa en la primera run. Alcantarillas tóxicas. Venga, vamos por aquí. ¿No son monos con sus mochilas? Creo que hemos avanzado bastante rápido esta vez, ¿eh? A ver si podemos llegar a alguna de las puertas. Alguna de las puertas bloqueadas por tiempo, tío. ¿Cuántas células tenemos? 11. ¿Qué me estoy mejorando? El reciclaje, nada. Creo que más importante es frasco de salud. Tener más pociones es clave para llegar más lejos, creo yo, ¿eh? Ah, por 900 de oro. Acabaré cambiando las armas, pero bueno, por ahora. Ikdaro, ¿nos damos el Ikdar? Es una vida más. Esto no estaría mal si llegamos muy lejos. El Ikdar Horus Liox. Lo que también tenemos el combo, que nos va muy bien en los primeros niveles. 119 DPS es bastante, ¿eh? Pero creo que si no nos ponemos el Ikdar de primeras, luego ya no podemos usarlo. Me lo voy a poner.
¿vale? Por si morimos, pues resucitamos de nuevo. Una pequeña ventaja de tiempo. De tiempo, de... una vida más, coño. ¿Ese olor es normal? ¿Dónde está la puerta? ¡Mierda! Un minuto, bueno. ¡Qué putada, tío! Mira, había una mejora ahí. Mejora, oro, seguramente hay algún plano. Hay que ir más deprisa. Pero que yo digo, si llegas, si intentas llegar muy rápido, te saltas todas las mejoras, tío. Hombre, puedes hacerlo sin matar enemigos. Lo haremos en la siguiente run, ¿vale? Exploraremos, pero sin pararnos a matar gente. Que creo que es la única manera de poder hacerlo a tiempo. Que además creo que en esas puertas, en las puertas de tiempo, hay planos, ¿vale? De nuevas armas y tal. Entonces es importante conseguirlas. Voy por las alcantarillas para variar un poco, ¿vale? Una ruta secundaria. Y a ver si podemos conseguir más runas. Por lo pronto quiero la del piso top. ¡Mierda, puta! En la runa anterior habíamos ido por el paso de los condenados y por la muralla. Uy, casi lo bloqueo. ¿Hay algo aquí? No. ¡Coño! Counter attack. Me habéis dicho que use más el pisotón. O sea, esto, el bajar deprisa. Yo lo uso todo lo que puedo, la verdad. Spameo todo el rato esto, ¿ves? Cuando bajo. Uy, hay un tío aquí. La verdad que lo uso todo lo que puedo, en serio. Madre mía, en la boca. Mejora. Táctico, no, supervivencia. Ahí, vida. Este mapa me está molando, super lineal, mirad. Super lineal, tío. Cuidado con esos, ¡Ahí va! ¡Coño! ¡Una zona secreta! Vale, estas son las paredes ocultas que habíamos... de las que nos había hablado. Bueno, hablado. El amuleto, ¿os acordáis? En el episodio anterior. Aquel amuleto que decía que revelaba paredes secretas. Vale, ya lo entiendo. Understood. Pero aquí hay otra mejora. Super bien. Eriel. Pero bueno. Qué mal lo he hecho, tío. Vale. Hay un camino por aquí, hay un camino por aquí. ¿A dónde lleva? Bueno, un arco. Arco duplex. Dispara dos flechas a la vez. Incrementa tu velocidad de movimiento durante 5 segundos tras matar a un enemigo. Me lo voy a llevar. Joder, vaya encerrona me han hecho aquí, tío. Me lo voy a llevar por probar nada más, vale. Por probar armas, tío. Esto huele a la salida, ¿verdad? Madre mía, qué poco quita. Encima se le acaba la munición. Es una mierda, tío. Bueno, me gusta nada.
No me gusta el arco. Yo sé que hay objetos. Bueno, hay colgantes, creo, que te dan munición infinita, por ejemplo. Hay una runa que te da, que te duplica la... Bueno, runa, una mutación que te duplica la munición. Quita, coño. Vamos, que hay formas de sacar más rentabilidad a las armas. Lo bueno es que con el arco, cuando mato a alguien, corro muy deprisa. Me da el buffo ese de correr. Mira, aquí hay otro arco. Congelar enemigo. Los disparos atraviesan. Me lo va a llevar. Está guay, congelar. Hay otro camino por el que no hemos ido, ojo. El látigo. El látigo eléctrico. Este lo jugamos en la primera run, ¿no, verdad? El látigo me mola bastante. A mí me mola mucho porque tiene un montón de rango, tío. Hace menos daño que las espadas. Vaya, el escudo, tío. Me gusta mucho el escudo. Hace mucho menos daño que las espadas, pero tiene un montón de rango y eso está guay. Hostia, me he metido. Me cago en Dios. Espérate. Si no me muero aquí. Mierda, cuidado. Si la rompéis, podéis romper la pared esa, ¿vale? La puerta de oro. Pero os da una maldición. La maldición que te da los propios cofres malditos. Que si te tocan, te mueres instantáneamente. Murallas. ¿Qué hay arriba? Una granada, tío. ¿Veis? Ese acceso. No sé qué hay, tío. O sea, no sé cómo llegar, perdón. A esos lugares altos. Ya lo descubriremos, tampoco me voy a preocupar. Tiene un montón de rango, tío, el arma. Pero vamos, que hace poco daño. Pisotón, tío. Quiero esa, vale, quiero esa runa, la del pisotón. Creo que sé por dónde es. Creo que sé. ¿Os acordáis en el primer episodio cuando llegamos al pueblo? No me interesa nada. Vale, bueno, ya. Cuando llegamos al pueblo había dos rutas, ¿vale? Había una dentro de una casa. Espérate. Había una ruta dentro de una casa y luego otra al final del todo, hacia la derecha. Me acuerdo que habíamos ido por la derecha, hacia el reloj, hacia la torre del reloj. Creo que dentro de la casa está el otro camino por el que tenemos que ir para poder llegar hacia la nueva runa. Si no me equivoco, que creo que no me equivoco. A ver, amiguito. Frescos de salud. Quiero mejorar el fresco de salud a tope. Mejóramelo. 30% de control un objetivo sangrando, 150% de daño a un objetivo congelado. No estaría mal con esto, combinarla con la... No tengo... no tengo. ¿25% de objetivo aturdido? Un objetivo sangrando, la víctima se quema, 100% de objetivo en llamas, eso está bien. Me la llevo. El oro lo perderá al morir, o sea que... ya ves tú. Muerto por dentro. No. Voy a llevar el combo. Ya me daré la mutación esa de salud en la siguiente pantalla. En el principio no vale nada. Te da 30% de vida, pero 30% con la poca vida que tienes, pues no es tanto. Si te la das más adelante, pues. Como si te hicieras la guinzo. Vale, más adelante. Está guay, les quemo y las hago más daño además. Vale, ahora sí mola el látigo. Vale, ahora el látigo me está gustando, ahora sí. Las murallas. Aquí llega sí o sí, vayas por las cloacas o vayas por la...
por el paso de los condenados. El juego tiene una ruta establecida para cada tier de zonas, por decirlo de una manera. ¿Vale? El segundo nivel puede ser este o este. El tercero, este o este. Da igual la ruta que sigas, que puedes llegar al mismo tier de zonas. Pero variando en una de ellas, por ejemplo. Qué guay, tío. A los escudos les reviento igual, porque como los quemo. Qué raro. El ático mola un huevo. Mola un Cristo el huevo. Mola el Cristo el huevo. ¿Qué he dicho? ¿Qué cojones he dicho, tío? Mola un huevo. No el huevo de Cristo. Eso es ni caso, tío. No es ni caso. Eso es brutalidad. Látigo. Damn. Que mi látigo es nivel 1, ¿verdad? Ah, no, es nivel 3 plus. El 3 plus, está bien. A ver si me sale uno legendario. Ya me haré el táctico, o ya me saldrá esto que es doble. Táctico 3 minutos, tío. ¿Veis? Si no nos paramos a matar a todos los enemigos como hago yo, llegamos a estas puertas. Pero seguro, lo haré en otra run, ¿vale? En plan speedrun o algo así. Que va a ser explorar igual, pero sin matar enemigos. Puedes hacerlo perfectamente, solo que, a ver, las células son necesarias para mejorarte las cosas. Coño, un arma. Ballestamática doble. Joder, suena OP. Madre mía, el látigo, chaval. Hice bien, cambiar los modificadores, ¿eh? Este de juego está rotito. ¡Shit! Tío, ¿eso cómo se accede? Os juro que no lo sé. Esa llave no sé cómo se coge. Os juro que no tengo la menor idea. Lo miraré en internet. Espérate, ¿este tío qué dice? Nunca le he hablado. ¿Qué necesitas? ¿Vas a comprar? Que sepas, cállate la boca. Os juro que no sé coger esa llave, macho. Lo miraré en internet luego, porque no tengo la menor idea. Al látigo, chaval. Joder. Del tiri, chaval. Qué poquitas células me dan, ¿verdad? O sea, estoy matando una cantidad desorbitada de enemigos y no me da una mierda. Alguna que otra célula, pero poco más. Por aquí no hay nada, ¿verdad? Dinerito. Shit. Espera. No quiero dejar a títere con cabeza, macho. Estamos. Oh, ni nada. No sé si habrá alguna entrada secreta o algo así para poder llegar a la llave esa que se ve en el mapa. No sé, tío. Debe haberla.
Si no, no me lo explico. Una mejora. Voy a dar táctica. Me mejora el látigo, con la táctica. O sea que, worth it. Quizá por aquí, ¿vale? Haya algo. Cuando tengamos esa runa. Mira lo que aguanta ese cabrón. Anda, mira, no mejora. No hay nada tampoco. Quiero un látigo legendario, tío. Me mola un montón, tío. Me mola un crítico. Bueno, voy. Vale, perfecto. Este es el final, ¿verdad? ¿Qué cojones? ¿Habrá algo por ahí arriba? ¿Quién sabe? Vale, primer boss, Puente Negro. El conserje. En serio, aquí no huele mucho mejor. Vaya, esmática doble, pues mira, la voy a crear. Vaya, esmática doble. Voy a quitar la granada esta. Espérate, me la como. Bueno, me la como, la reciclo. La mejoro. Y tú me vas a dar la vida. Muerto por dentro. 300 y pico de vida me ha dado, está guay. Puente Negro. Primer boss. El más fácil de todos. Además, con el escudo se hace súper sencillo. Con un escudo es regalado. ¿Ves? Por el contraataque. Con el escudo este boss es un paseo. Hombre, si bloqueas bien, ¿no? Bloqueando bien. Madre, te pongo hasta arriba. Hasta arriba, tú. ¡Un látigo, ¡Oh, te ha triunfado! Legendario, además. Ah, lo que ya no aplica lo de la llama. ¿Cuerpo a cuerpo? ¿Qué es eso? Lo que cambiará los modificadores para que me salga lo del fuego. Lo del fuego es muy cheto, ¿eh? Que los enemigos prendan en llamas es cheto. Reforjar. Enjambre, lanza una granada, nube tóxica, granada. Las víctimas se queman. Venga, vale. Espérate, ya. Las víctimas se queman. Joder, pues nada. Me saldrá todo el rato ese, así que pasando. 2 minutos, tío. 2 minutos. Habríamos llegado aquí también. Mira, hay un plano. ¿Lo habéis visto? Hay un plano, tío. Hay un plano de algo, hay oro.
es esto? ¿Cuerpo a cuerpo? Con al menos dos enemigos cerca de ti. Está guay. Ya no me da nada. Pueblo Zanco. Pues podemos ir a otro lado, mira, por aquí arriba. Bueno, vamos al Pueblo Zanco, que está a la otra ruta que os decía. Creo que estoy yendo más rápido que la primera vez, ¿verdad? O sea... cabrón. Tengo que bloquear bien. Ah, puerta de tiempo. 1 minuto 25, tío. Pues en el siguiente run lo hago. Iré lo más rápido que pueda para entrar a todas estas puertas. Son duros. Mejora. Brutalidad. Vale, llave. Coño. ¿Cómo? Pero Geriel, ¿quieres bloquear? Parece tonto. Perfecto. Ya tenemos la llave. Esta es la llave que hay que guardar para la segunda ruta. Espero no equivocarme, ¿eh? ¿Cofre? ¿Otro látigo? ¡Ojo! Látigo 5. Nada, es peor que el mío. Es que el mío es legendario. Vamos a ver. Este videojuego, me cago en Dios. Ahora cojo la mejora. Tendones. Arco de infantería. Inflige un golpe crítico a corto alcance. ¿Qué por llamar un cortatendón de esto es? Nada, más. Brutalidad. Pom, pom, pom. Vale. Aquí hay que entrar sí o sí. Hay que buscar la segunda llave, en verdad. Es la segunda llave lo que hay que buscar. ¡A mamarla, coño! Bueno. Tío, este tío siempre me vende lo mismo. Las mismas granadas todo el rato. Tele por aquí no tiene ningún sentido. Me vende las mismas granadas una y otra vez. Qué pesado. Eso es porque no tengo mucha variedad de objetos, creo, ¿eh? No, vaya hostia, ¿no? ¿Otra tienda? ¿En serio?
esto en la boca. Ah, un cofre maldito. Uf, no me atrevo, ¿eh? Es que no me atrevo para nada, tío. Quizá luego más adelante, cuando tengamos ya todo y tal, que no nos importe morir. Ahora mismo es que quiero llegar a la nueva zona para coger las runas, ¿sabes? Si hago lo del cofre maldito, pero por ahora no, tío. Mira, que me vende lo mismo. Ah, me vende posis. Mira, me vende una carga del frasco por 30 y pico mil de oro. ¿Verdad? ¿Estás loco o qué? No sé, las del PP, ¿no? Ah, no puedo llegar ahí. Esta es la salida, ¿vale? Esa entrada ahí. Habrá que encontrar la llave. Hay que encontrar la llave, tíos. Vale, ya sabemos dónde está la salida. Hay que buscar la llave y entrar por ahí. Nada de ir por la derecha, porque por la derecha iremos hacia la torre del reloj. Supervivencia. Coño, un élite, tú. Aquí está la llave. Un momento. ¡Uy! Dios, cabrón. Hoja equilibrada 6. No la quiero. Pero esto sí me lo voy a llevar. Wow. Dispara hojas giratorias a enemigos cercanos. Pero nada, te vas a tomar por culo. Puta madre. Espera, voy a coger esto. Pues parece que quita bien, ¿no? Tengo dos trampas ya, o sea, dos torretas. Vale, tengo la llave. ¿Veis? Por aquí es donde no hay que ir. Vale, ojo. Aquí. Hay que ir por esta ruta, que es la que no hicimos en la primera run. Aquí. Vale, tampoco podríamos porque haría falta el teleport. Pero ahora sí podemos. Llave de la aldea, perfecto. Nueva ruta, chavales. Sepulcro olvidado. Nueva ruta. Lento, pero seguro. Modificadores. Nah, no va a cambiar nada. Sepulcro olvidado. Antaño reservado para dignatarios de alta alcurnia, el sepulcro se convirtió en un tortuoso laberinto que no sé qué. What? ¿Qué es esto? La anomalía que anda buscando. Ha llegado muy lejos desde la superficie, caído. Oscuro es el camino que has escogido. La luz de los monolitos guardianes te guiará. ¿Pero durante cuánto tiempo? What? Detrás de ti, esa luz tan grande, justo ahí. Me lo he montado el personaje, tío. Es medio imbécil. Vale, colega, ¿qué hacemos con esto? Sigue la luz. Entiendo. ¿Qué es esto?
Paga el tributo o vuelve por donde has venido. ¿Qué es esto? Luz nocturna 5. Menos 10% de daño recibido. La trampa libera aceite inflamable. Que me muero, que me muero, que me muero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, es una luz portátil. Hostia, me da pena dejar la ballesta. Es una luz portátil. Me la voy a llevar, creo que es necesaria, ¿eh? Hostia, esta mecánica es nueva, o sea... Me cago en la puta, ¿por dónde voy? Ballestina, escudo de la avaricia. Escudo de la avaricia 5, escudo de la avaricia 2 plus. Atacar inmediatamente después de un bloqueo inflige 300%. Las víctimas se queman, lanza una granada. No, voy a quedarme con el mío. Tiene un montón de cooldown, ¿eh? El frasquito este. Llave de la cripta. Rápido, 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 que se me acaba la luz. Espera, espera, que se me acaba la luz, que se me acaba la luz. ¡Oh, mira! ¡Eh! ¡Llave de jardinero! Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Mierda. Esa es como la llave que estaba antes, tú, que no sabía coger. Joder. Mierda, un élite arriba. Necesito luz, tío, necesito. A ver, ¿qué por aquí? Mierda, un pisotón. Dios, qué poco daño hago, tío. Uy, luz, qué bien. Ese tío es basura. Amuleto topacio, 20% menos daño recibido, qué bueno. Y dos de vida me da. Recoger oro y células a distancia limitada, los golpes en caída hacia abajo queman el suelo. Hostia, qué buen amuleto me ha dado, tú. Maravilloso, maravilloso. Joder. No, no, aún no me voy a curar. Oh, una llave. Llave de la cripta, tú. Vale, genial. Me da un poco de yuyu esta zona, ¿eh? Por aquí no puedo ir, ¿no? Hacía falta el pisotón, era. Sí, el pisotón. Por aquí. Por aquí sí. Por aquí arriba. Ah, ya veo de la cripta, era por aquí, pero voy a explorar, voy a explorar, voy a explorar, ¿vale? Que quiero conseguir las mejoras y todo el tema. Ah, no puedo. ¡Un minuto 20! ¿En serio? Podía haberlo abierto nada más llegar aquí. Tío, qué rabia, en serio. Bueno, venga, no es para tanto. Hostia puta. Venga, toma por culo, cabrón. Amuleto dorado 7. Los golpes en caída hacia abajo cubren el suelo de aceite. Los golpes en caída hacia abajo queman el suelo. Este me da uno de... Me va a llevar este mejor, ¿no? Espérate, ¿cuánta vida he perdido? Dios, he perdido como 600 de vida, tío. Bueno, no es tampoco tanto, no es tampoco tanto. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué es esta? Lanza de guerra. Lanza de guerra. ¡Dios! ¿Cuánto daño hace? Inflige un golpe crítico cuando golpeas a varios objetivos a la vez. Con los golpes críticos 20% más de daño. ¡Oh! ¿La probamos o qué?
Madre de Dios. Me la quedo. Madre de Dios lo que mete esto. Supervivencia. Vamos a recuperar la vida que perdí por el colgante. Voy a curarme, ¿vale? No quiero sustos. Ahí había una luz. Una runa. Espérate, una luz, la vi. La enciendo, no sé, por encender todo, tío. No puedo llegar ahí arriba. ¿Podré encontrar una runa por aquí, por este camino? Nunca he ido, ¿vale? Por este camino. Nunca. De esto no me vale ya nada la táctica, la brutalidad sí. ¿A dónde me lleva? Joder, qué laberinto, tío. Los mismos objetos de siempre. Me da los mismos objetos todo el rato el pavo este, tío. Sí, lo va a pagar por células. Claro que sí. Es un pago bueno. Es un buen pago. Una buena compra. La que te he dado, amigo. Supervivencia. Madre de Dios. Por aquí, ¿no? O sea... ¡Coño! Llave de la cripta. Pero no he encontrado otra puerta. ¿Por aquí? Mejora. La boti. Si pegas a más de uno, era crítico, ¿no? Y vaya crítico. Espera. Coño, había una luz aquí, tío. Un teleport. Pues es enorme la cripta esta. Pero gigantesca, tío. Gigante esto, tío. No me interesa nada de eso. Otro teleport, hola. Espera, voy a ir por ahí, a ver. Llave de la cripta. Y otro teleport más. Espérate. Madre mía, chaval. Nada más por ir por aquí por si nos dejamos algo. Vale, no podemos. Demos el salto. Sala del reloj. Vale. Llegamos a la sala del reloj por aquí. Buah, ¿y este? ¿Y esto? Puedo tirarme por ahí, ¿eh? Sala del reloj. Ahí está el jefe. Si me tiro por aquí, ¿qué pasa? ¡Epa! Buah, pero con la lanza los re... ¡Oh, oh, oh! Dos llaves de cripta. Anda, coño. Botas de... Hayabusa. Pues mira, qué bien.
Vámonos. Oh, otro episodio largo. Lo siento, chavales, que no sé en qué momento parar de este videojuego, porque en cualquier parte puedes morirte. Botas de Hayabusa. Relámpago. La última patada inflige daño a un área de efecto y empuja a los enemigos hacia atrás. Vamos a usarla. Puede estar guay. Sale al reloj. Este es el jefe. Muy facilito. Un error de una milésima de segundo. Ta, ta, ta. El guardián del tiempo era, ¿no? Sí. Ven aquí, amiguito. Coño. Joder. Me está costando un huevo bloquear, tío. Vale. Estoy reventando igual, tío. La estoy reventando igual. Madre la que te estoy dando. Te has tomado por culo ya. Vaya, está de hielo. Garco Infantería. Sin color, los disparos dejan un rastro. A verlo. Lo único que me desagrada es que tenga que se gaste la munición, tío. Es lo único que no me gusta. Castillo de pico alto. Aquí fue donde morimos la última vez. En la primera run. En el castillo. A ver, ¿hasta dónde somos capaces de llegar ahora, tío? Reforjar nada. Ballesta de hielo. Determíname esto. ¡7000 de vida! Aún así creo que tengo poca vida. Creo, ¿eh? Creo que tengo poca vida. Las runas, las murallas del castillo, no sé qué. Vengamos. Creo que tengo buena build. La lanza me permite atacar a mucha distancia. ¡Hostia! Pero bueno, esta cantidad de gente, tío. Joder, serio. Pero bueno, eres tonto. Eres tontísimo. Eres tontísimo, serio. ¿Puedo subir? Ah, coño, que hay un camino aquí. Joder. Aguantan muchísimo los enemigos ahora. Campeón. Arco duplex. Dispara dos flechas a la vez. Me da igual. Mierda, tío. Momento, momento. Ya me va haciendo falta una curazao. Me vendría mejor alguna tarta de esas que te curan, tío, para no gastar tanta. O simplemente ir con más cuidado.
También sería una buena opción, ir con más cuidado. Vale. Me voy a dar táctica solo para ganar vida. Voy a ir del tirón, ¿vale? En cuanto encuentre... Tiempo para lobos. En cuanto encuentre la zona final, me piro. O sea... Ya se le van a dar por culo al gordo ese. Vale, otra habitación. Aquí donde están las llaves. Me encanta cuando hay dos enemigos juntos, tío, porque les hago el crítico y duran nada. ¿Ves? Mira, un pollo de puta madre. Vale, guay. Genial. Se me ha venido como anillito al dedo, tío, la curación. Joder, cabrón. Madre que te parió. Vale, tengo que buscar la... La entrada del castillo para las dos llaves. Y ya está. Supervivencia, absurdo. Muerte ya, coño. Por ahí no puedo ir. Bueno, por aquí. ¡Mierda! Voy a matarles cuando estén juntos. ¿Dónde está la entrada? Las tacas gemelas están muy bien. Me encanta ese objeto, las tacas gemelas me encantan, de verdad. ¿Dónde será, tío? Tampoco quiero explorar todo el puto castillo, ¿sabes? Que te jodan, gordo. Mierda, he puesto mal la trampa. Aquí arriba hay algo. Puta. Joder, no puedo pasar por ahí. Mira que jodan, tío. No me quedan pociones, ¿sabes? Las entradas no es, eso ya lo puedo asegurar. Joder. Voy por aquí a ver. No, por aquí no puedo porque necesito saltar. Por aquí tampoco. Voy a tener que pasarme una zona. Ah, mira, mira, por aquí hay un camino.
aquí. ¡Bien! Nos vamos, chavales, nos vamos, que den por culo. Un viaje bien preparado es la clave del éxito. Salud. Vale. Salón del trono. Este es el boss. Ay, la mano del rey ha vivido recluida aquí durante mucho tiempo. Nadie sabe muy bien. No sé qué. LOL, chaval. Dios. Y yo con solo dos pociones de mierda. La mano del rey. Contraataque. ¿Qué cojones? Tío, he bloqueado. Dios santo, tío. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Es un élite? Espérate. ¡No! ¡No puede ser! Me he equivocado de botón, tío. Nah, este no me lo hago ni de coña, tú. ¡Tío, pero te quieres morir! ¿Qué va, tío? ¿Qué va, tío? ¿Qué va? No podía ni curarme. El élite se me ha reventado por... ¡Qué rabia, chaval! Ay, no, he luchado muy mal este combate. Y la lanza creo que no era buena. Hace falta algo más rápido. Bueno, he luchado bastante mal el combate. Lo he luchado muy, muy mal. Pero bueno, hemos llegado súper lejos. Ya sabemos quién es el enemigo final. Lo que pasa es que todavía hay rutas que no he ido, tío. Y no sé cómo conseguir esas runas. No tengo la menor idea. Voy a mirar en internet a ver cómo se hace. En fin, chicos, siento que el combate ha sido tan decepcionante. Ha sido una mierda. No estaba preparado. No sabía muy bien qué hacía el jefe, nada. Pero bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta otra.